Muy buenas noches, Ciudad de General Pico. Le damos la bienvenida a una nueva edición de TV Con Noticias. Hoy, martes 26 de enero, estamos como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. Hoy estaremos hablando de temas de interés que se refieren al municipio local, porque desde hace un tiempo están empezando a labrar multas a aquellos propietarios de terrenos baldíos que permanecen con malezas. Vamos a conocer cómo se actúa desde el juzgado de faltas. Además de esta información, estos son los títulos en TV Con Noticias. Operativos de tránsito. El subdirector de tránsito de la ciudad explica las modalidades de los operativos y la documentación requerida. Control canino. Personal del sector canino de la municipalidad están realizando recorridos céntricos para evaluar la conducta de los canes. Apuesta a la ciudad. La joven bailarina Marianela Kamerlings abrió su escuela de arte proyectando un nuevo espacio para la ciudad. Comenzamos con el desarrollo de la información en TV Con Noticias y vamos a hablar del programa Vivamos Nuestras Plazas en Vacaciones, organizado por las artistas Alicia Malerva y Dora Scaglia, que se ha presentado en diferentes sectores de la ciudad y este domingo estuvo en la plazoleta del barrio Julio Argentino Roca. Sí, la verdad que bueno, está muy buena la iniciativa que tuvieron Alicia y Dora de hacerlo. Bueno, realmente es muchísimo trabajo todos los fines de semana de verano, donde uno quizás se quiere relajar, pero bueno, se pusieron a trabajar para llevar actividades culturales y bueno, de gente de Pico que hace muchas cosas, llevarlo a las plazas, porque siempre la actividad se centra en la Plaza San Martín, en los lugares más céntricos, bueno, que los barrios también tengan una actividad donde se pueda mostrar lo que hace la gente de Pico, me parece una iniciativa realmente muy buena. Contanos qué es lo que hiciste específicamente esta noche. Bueno, yo soy narrador, narro cuentos futboleros, también algunas otras cuestiones, pero estuve narrando un cuento de Fontana Rosa, también tengo preparado uno de Gordo Soriano, y bueno, algo más también para, si me permiten el espacio, para hacerlo. La gente responde, se acerca con sus reposeras, sale a ver a las bastoneras, a los músicos, a las narraciones que le ofrecen, y bueno, la gente siempre responde. Estos eventos que se vienen haciendo todos los domingos en distintas plazas de la ciudad, estamos acompañando a las chicas, realmente es algo muy pero muy importante, acercar la cultura del barrio a los vecinos, me gusta mucho. ¿Cuentan con el apoyo del Consejo Deliberante y de la Municipalidad para hacer este tipo de eventos? Del Consejo Deliberante el único apoyo que cuentan es el mío, que vengo a acompañarlos. No, tiene sí el apoyo de Municipalidad a través de audio y algunas cositas más que todos los domingos se acerca para que, bueno, esto funcione bien. Recorriendo un poquito la plaza, ¿qué notás que por ahí hace falta o se puede mejorar? La parte de iluminación, normalmente todas las plazas están un poquito opacas, bueno, en general la ciudad de General Pico le falta un poco de iluminación, eso es lo primero que se ve, pero bueno, el resto está bastante cuidada, por ahí algún juego más para los chicos, pero están bastante bien. La murga se llama Brillantes del Barrio, somos del barrio Don Bosco y somos entre 40 y 50 chicos más o menos, entre 10 o más chicos hasta 20 y pico, un poco más grande, el que se quiera sumar es para toda la edad. La murga ya hace más de 3 años que está conformada y ahora hemos creado un grupo ya bastante grande, que hace más de un año ya que tenemos un grupo bastante grande, así que entre 3 años y un poquito más es que está la murga. Como profe, contanos un poquito qué es lo que hacen, cuáles son las actividades de la murga. Bueno, como estuvieron viendo un poco, en el momento del show se maquilla, nos maquillamos, la percusión, siempre mantenimiento de instrumentos, y bueno, enseñando los ritmos y todo eso, y baile, recitados, canciones, muy completa la murga. De Santiago Gómez, y de nosotros Santiago Olsman, el mío, y el de Ignacio, este es Olsman también. ¿Qué es lo que más te gusta de...? Tener un grupo, una banda. ¿Hace cuánto que están en grupo ustedes? Como 2 meses. ¿Cuáles son los temas que ustedes tocan? Imágenes paganas, Lo que nunca te dije, Mi enfermedad, Juntos a la par y otro más. Tocamos rock. Cuéntenos qué vino a hacer acá a la plaza.
Tengo mi nena que va a la bastonera, las dos, así que... Y hemos tenido unos cuantos perritos de la calle y se nos murió, el otro día se nos murió uno, así que llevamos otro de reemplazo. Aprovechó el venir acá a la plaza y que estaban las chicas de Patitas Felices y adoptó un cachorrito. Sí. Sí, porque nos da pena por ahí todos los perritos que andan en la calle tirados. Uno más para la familia. ¿Se porta re bien? Sí, es buenísimo. Parece que fuera nuestro toda la vida, ¿viste? Recién se me echaba arriba el pie, ¿viste? Yo lo veo como estaba sentadito al lado de uno, ¿viste? Para los que va, te sigue a la par. Yo sé que hace poquita horita que estamos, una hora o dos que tenemos, ya está con nosotros. Primera pausa, vamos a conocer las farmacias que están de turno en nuestra ciudad y al regreso estaremos hablando del tránsito y los distintos controles que realiza el municipio local. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Pacífico, calle 17, número 1277, teléfono 43-2932. Frontini, calle 1, número 936, teléfono 42-1457. Nuestra Señora de Luján, avenida San Martín, esquina 21, teléfono 42-6765. 25 de mayo, calle 17, número 35, teléfono 43-0036. ¡Arriba!